如果一粒麦子不落在地里死了，不能结出籽粒来。亲爱的主内，亲爱的兄弟姐妹们，首先欢迎大家的到来。当我们翻开重整申奥四病修会历史长卷的时候，我们会为在中国传教士的英勇事迹感到涕零，可歌可泣。很多在这片土地上牧灵的神父、修女、教友不辞辛苦，跋山涉水去传福音，有的为了福音被送进集中营去劳改，甚至有的被关进监狱为主殉道。的确，我们可以自豪地说，在中国的传教士为修会的历史铺写了光辉的一页。他们是落在地里被人践踏，私欲喜亡，私欲希望，并渴望有朝一日能够复生的麦粒。当今那些新的世代又重新发芽，今天就有一粒麦子落在了地里，并在这两位青年张伟莲和马超上的生命中吐穗。两位都来自天主教家庭，并生在信仰虔诚的团体中，参与圣事和教理，成了那教友每日生活的一部分。王主教和一位重整圣奥斯定传教修女会修女分别成了天主所拣选张伟莲和马超上认识重整圣奥斯定会的工具和中间人。他们俩是在西班牙认识的，两者都同样在这个国家接受了完整的修院陶成。在这长达十年寒窗的培育中，充满了无数的坎坷、语言障碍、文化冲突、考验、失望、诱惑。但是就如张伟莲说的，假如没有天主的帮助，只依靠我一个人，我无法做出这个今天如此大的决定，把自己的一生奉献给天主。在过去十年的圣召之路上，天主不仅是我的朋友，而且也是我的兄弟。在今后的日子里，我将不断地呼求他，寻求他的方宗。同样，天主永远都不会遗弃我们，他的爱时刻伴随着我们，虽然有时我们没有感觉到。关于此点，马超上毫无犹豫地说，我深信是天主拣选了我，派遣我完成他要我做的。如果没有主的爱，我的生命早已不存在。如果没有主的恩典，哪有我超上的今天。最后，道路之母成为诸多圣尼格老省传教士安全的港湾和光照他们航行的灯塔。今天张伟莲和马超上也来到慈母的脚前，寻求夺职生涯的光明、保护、恩宠和仁慈。今日的弥撒典礼有大拉欧萨教区主教 Eusebio 主祭。
Los católicos caminaban kilómetros y kilómetros para asistir a la misa. Los sacerdotes conseguían administrar los sacramentos y visitar los fieles. Cada cristiano se convirtió en un nuevo misionero. La propia Santa Sede propuso a nuestra misión como ejemplo de evangelización en China. Era el grano de trigo cayendo en la tierra para ser pisoteado y morir, en la esperanza del resurgir de un nuevo día. Esos nuevos tiempos van despuntando. El grano de trigo que cayó en la tierra hoy se abre en forma de espiga en la vida de estos dos jóvenes, Guillermo y Francisco. Los dos provienen de familias cristianas, de comunidades donde la fe, la piedad popular, la participación en los sacramentos y las enseñanzas del Evangelio hacen parte de la vida diaria. Monseñor José Guan y una religiosa misionera Agustino Recoleta fueron los caminos y mediaciones que escogió el Señor para que Guillermo y Francisco conocieran la orden de Agustino Recoletos. Ellos se conocieron en España y en común tienen el haber realizado toda su formación religiosa en este país. Más de 10 años de formación en las casas de la provincia de San Nicolás en España. Un camino largo y tampoco exento de dificultades. Choque cultural, lengua, maneras de pensar, pruebas, desánimos, tentaciones. Pero como dice Guillermo, Dios siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles y alegres. Sin su ayuda no habría tomado la decisión de consagrarme a Dios para siempre. Dios ha sido el mejor amigo y hermano en estos 10 años y sigo contando con su ayuda y presencia para el resto de mi vida. Dios no se deja ganar en generosidad y siempre podremos contar con su fidelidad. De eso no tiene duda Francisco, que decía: estoy convencido de que es Dios quien me ha elegido, me envía y me dará fuerza para cumplir lo que he de hacer. Sin el amor de Dios mi vida no existiría. Sin la gracia del Señor no habría el Francisco de hoy. A los pies de la Virgen del Camino, que ha sido puerto seguro y faro que ha iluminado la travesía de tantos misioneros de la provincia, vienen Guillermo y Francisco buscando luz, protección, gracia y misericordia para su vida sacerdotal. Preside nuestra celebración Monseñor Eusebio Hernández Sola, obispo de Tarazona.期待着那城，此城的工程师和建筑者是天主。滚犊至希伯来人书，兄弟姊妹们，信德是所希望知识的担保，是未见知识的确证。
vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 李毅导言，司毅、张伟莲和马超上拥有不同的生活经历和人生道路，但却追逐着同一个目标，被天主所吸引和召教，通过思夺圣知，作为美善和恩宠的分施者。 在重整圣奥斯丁会的大家庭中侍奉天主，今天是教会亲自证实他们为天主召教的真实性。Ser ordenados presbíteros, Fray Guillermo Sang, Fray Francisco Ma. Guillermo y Francisco, muy amado Padre Provincial, Vicario General, amados hermanos sacerdotes, queridos fieles, querida comunidad, comunidades de chinos de Zaragoza y Madrid. La Eucaristía es siempre motivo de fiesta. Celebramos el amor salvador de Dios manifestado en Cristo hasta el don total de sí mismo. Y hoy lo es por motivo doble, porque la orden contará con dos nuevos presbíteros. Por la acción del Espíritu Santo y la imposición de mis manos, Fray Guillermo Chang y Francisco Ma van a ser incorporados al presbiterio de nuestra orden, participando en el ministerio apostólico en el grado de presbíteros para servir a la Iglesia y a la Orden. Tengo que confesar que para mí y para toda la Orden de Agustinos Recoletos hoy es un día de una dicha especial, un gozo particular. Bienvenidos y bienvenidas todos a los que os habéis sumado a esta celebración. Bienvenidos, hermanos agustinos recoletos y sacerdotes, que no habéis querido faltar a esta cita para imponer vuestras manos sobre ellos, para acogerlos con un abrazo fraterno en el presbiterio y en nuestra orden. Queridos Guillermo y Francisco, después de una profunda reflexión y oración, vais a ser ordenados presbíteros a fin de hacer las veces de Cristo, Cristo maestro, sacerdote y pastor. Sé, como también nos lo han dicho al inicio, que en vuestro proceso de formación
los dos habéis tenido que superar algunas dificultades, la adaptación a otra cultura, con lo que ello implica de costumbres diferentes, choques de pensamiento, distancia de la familia y, por supuesto, tener que estudiar y expresarse en un idioma tan distinto al vuestro. Sé que el camino de vuestra vocación no ha sido fácil. ¿Habéis experimentado algún momento de tristeza, preocupación, pero también en muchos tanta alegría, miedo, pero también muchísima esperanza? Pero sé también que los dos habéis experimentado especialmente la cercanía, el abrazo de Dios Padre, que os ha acompañado en todo vuestro proceso vocacional y os ha impulsado a optar por Él, por Cristo, para anunciar el Evangelio, para apacentar al pueblo de Dios y celebrar el culto divino, principalmente el sacramento de la Eucaristía. Querido Guillermo, querido Francisco, que la Eucaristía y la meditación de la Palabra de Dios sea vuestro alimento espiritual diario, y procurad creer lo que leéis, enseñar lo que creéis y practicar lo que enseñáis. San Agustín, nuestro querido padre, celebraba la Eucaristía para sus fieles todos los días, reconociendo la necesidad que tanto los fieles como él, como pastor, tienen del sacramento que da la vida. De ella vivimos, también nosotros, del sacramento de la Eucaristía. Como servidores y distribuidores de la Palabra de Dios y de los sacramentos, debemos reconocer que también nosotros necesitamos alimentarnos de aquello que distribuimos. Por lo tanto, valorando lo que repartimos a nuestros hermanos, dando con alegría, con gozo y con convicción. Dios ama al que da con alegría. Si das pan triste, pan y mérito perdiste. Por eso demos y demos siempre con alegría. Una misión importante será la de enseñar en el nombre de Cristo, el Divino Maestro, nuestro Maestro. Que vuestra enseñanza sea alimento para el pueblo de Dios. Que vuestra vida sea un estímulo para los discípulos de Cristo, a fin de que con vuestra palabra y ejemplo os vayáis edificando la casa de Dios, que es la Iglesia. Transmitir a todos la palabra de Dios que habéis recibido con alegría. No olvidéis también, queridos hermanos, a todos aquellos que os han ayudado en vuestro proceso vocacional y también para conocer a Jesús, a crecer en la fe. Vuestros padres, abuelos, catequistas, formadores, profesores, tantas personas que habéis encontrado en el camino de vuestra vida. San Agustín, nuestro padre, definirá al sacerdote como el ministro, el administrador que sirve el nombre de Dios a sus hermanos. Seamos verdaderamente conscientes de que somos simplemente administradores, que debemos enriquecer y alimentar a nuestros hermanos con aquello que a nosotros hemos recibido también. Somos sus ministros, sus siervos. Lo que os dispensamos a vosotros no lo sacamos de nuestra propia cosecha, sino que es siempre de la despensa de Dios. Para San Agustín, el buen pastor, el buen sacerdote u obispo es aquel que a imitación de Cristo da la vida por las ovejas,
que le han sido confiadas, que no busca sus propios intereses, sino los intereses únicamente de Cristo. Es el que se reconoce como simple servidor, que lo que administra y entrega a sus hermanos no es suyo, por lo que no debe sentirse dueño o dominador de lo que le ha sido encomendado. Es un buen pastor el que tiene siempre en su mente su papel de servidor y humilde instrumento en las manos de Dios. No podemos vivir nuestro ministerio sacerdotal desde las claves de poder y de ambición. Recordemos a nuestro padre San Agustín, que siempre se presenta a sí mismo como el siervo de Dios, el siervo de los siervos de Dios. El Evangelio de hoy nos invita a descubrir a qué estamos dando importancia en la vida y qué es lo que estamos buscando en medio de la existencia. No hemos de olvidar la sabia advertencia de Jesús: donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Desde la fe cristiana no existe otro camino sino el de penetrar hasta el centro mismo de nuestra vida, de nuestra existencia, y abrir nuestro corazón al misterio de Dios, que es el único que da sentido y razón de nuestra vida y de nuestra existencia. Profundicemos en nuestra amistad con Jesús, queridos hermanos Guillermo y Francisco. Aprendamos cada día más y más su lenguaje, sus sentimientos, sus actitudes. Solo desde esa relación con Dios, cotidiana, cuidada, como sacerdotes, seréis un don de Dios al mundo, porque a través de vuestro estilo de vida, gestos y palabras, reflejaréis el rostro amoroso, compasivo de Dios Padre. Cuando vuestro corazón rebose misericordia, paz, entrega, esperanza, alegría, compromiso, seréis auténticos testigos. Y permitidme que os insista en esto: solo si vivís enamorados de Jesucristo podréis ser en verdad sus testigos, porque solo un corazón enamorado es capaz de anunciar con todas las fuerzas que el Señor ha estado grande con nosotros, que es la fuente de nuestra felicidad y que merece la pena optar por Jesús y el Evangelio desde la vida sacerdotal. El buen pastor, según San Agustín, es el que cuida y busca a las ovejas más débiles y necesitadas de su rebaño. Como sacerdotes, queridos hermanos, reservad siempre un lugar preferente a las personas más débiles y vulnerables de la sociedad, a los niños, a los jóvenes, los pobres, los enfermos, los ancianos, los emigrantes, los que se encuentran solos, los que han perdido el sentido de la vida, los que se sienten marginados por la colectividad, los desempleados, los que sufren especiales dificultades en el cuerpo o en el espíritu, es decir, los últimos de la sociedad. El buen pastor es el que gasta y se desgasta generosamente toda su vida y su tiempo al servicio de la grey que le ha sido encomendada. El cuidado y la preocupación de los más necesitados, así como la pastoral de la caridad, fueron siempre muy importantes para San Agustín,
tanto como sacerdote como también después como obispo. Sabemos que en el aniversario de su ordenación ofrecía una comida, no a los potentados y a los poderosos de Hipona, sino a los pobres de su ciudad. Queridos Guillermo y Francisco, sed como pastores los siervos alegres que anunciéis siempre las buenas noticias en medio de un mundo cambiante y de duras noticias que amenazan nuestra esperanza. Vuestra misión es servir, acoger, escuchar y acompañar. La comunión debe partir de esta misma experiencia de Jesús que se abajó para ensalzar, que curó para liberar, que transformó el agua en vino para seguir celebrando, que perdonó para sanar, que murió para que todos tengamos vida. Nunca olvidéis, queridos hermanos, que en la esencia del sacerdote está la esencia de la misión de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir, a servir. Pidamos todos, como lo hizo San Agustín para él, la gracia para poder cumplir y realizar la misión que hoy os ha sido encomendada. Señor, dame lo que mandas y pídeme lo que quieras. Estemos, hermanos, siempre alegres en el Señor. Él es el protagonista de nuestra vida y de nuestra vocación. Seamos testigos del Dios de la vida. Que nuestra alegría y nuestro amor llegue a todos. Que nuestra querida Madre, la Virgen del Camino y de la Consolación, os acompañe siempre. Gracias. Antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal con el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y a dejaros guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto.
pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Porque esto es
pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este día en que el Señor ha estado grande con nosotros, con Guillermo, Zhang y conmigo, Francisco Ma. En primer lugar, damos gracias a Dios amoroso y misericordioso, porque es su amor el que nos hace crecer, nos acompaña por las cañadas oscuras y nos ama, nos elige y nos santifica. También
le damos gracias a nuestra Madre, la Virgen del Camino, porque cuánto cuidado y amor nos ha dispensado ella durante estos años. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos han apoyado, animado y ayudado a emprender y proseguir en el camino de nuestra vocación. No cabe duda que vuestra oración ha sido nuestro firme sostén. Gracias a la Orden por la atención y la formación que hemos recibido durante estos más de 10 años. Gracias a los frailes de los equipos de formación, sobre todo a los maestros que nos han tutelado de una manera más directa. Les agradecemos su labor formativa en la que nos han señalado las sendas que nos conducen a Dios, nos han hecho comprender el sentido de la consagración y nos ha fortalecido en nuestra vocación. Gracias a todos los frailes que nos han aceptado en su compañía y nos ha ayudado a superar las perplejidades y desesperanzas. Han sido vuestro amor y servicio los que han logrado que el camino de nuestra vocación se ha convertido en un andar firme y ligero. ¿Cómo no recordar a nuestros padres, amigos, parientes y bienhechores en China? Aunque no puedan estar físicamente con nosotros, su espíritu está siempre con nosotros, especialmente en este día que tiene un significado trascendental para nosotros. Les agradecemos su cuidado, apoyo y ayuda, tanto material como espiritual, durante tantos años largos y penosos. Son precisamente su sacrificio silencioso y entrega desinteresada los que nos estimulan a tener más fuerza para responder a la llamada del Señor y continuar en el camino de nuestra consagración sin mirar atrás. Ciertamente, Dios les premiará. Agradecemos también a nuestra Orden de Agustinos Recoletos, sobre todo la provincia de San Nicolás de Tolentino, por el esfuerzo de preparar la ceremonia de nuestra ordenación sacerdotal, sobre todo a la Casa Noviciado Monteagudo y el Coral de Tarazona, que con su coro ha dado brillo a la liturgia, así como a los laicos que han servido silenciosamente. Que Dios os bendiga abundantemente. Igualmente, agradecemos a los fieles cristianos chinos procedentes de la Capellanía China de Madrid, que han venido aquí a pesar de la distancia y el calor, teniendo que dejar su trabajo, pese a que nuestros padres no pueden participar en nuestra ordenación. Gracias a vuestra compañía, sentimos más cercano el calor del hogar. Para vosotros, nuestro agradecimiento más sincero. Damos especialmente las gracias a Monseñor Eusebio, obispo de Tarazona, que ha sido el medio por el que el Señor nos ha otorgado el don de sacerdocio. Finalmente, agradecemos la presencia de nuestro prior provincial, Francisco Javier Jiménez, y el delegado del prior general José Ramón, y de los hermanos de la provincia de San Nicolás Tolentino y de las otras provincias recoletas, la presencia de las misioneras agustinas recoletas, hermanas, sisters de Filipinas, y de las fraternidades seglares, y de todos los presentes en la ceremonia. Muchas gracias a todos. Perdón, 兄弟姊妹，大家好。 今天是我的兄弟张威廉和我方几个马超上进铎的日子，首先对各位的来到表示衷心的感谢和热烈的欢迎。上主人算什么，你竟对他如此关怀；世人又算什么，你竟对他如此眷爱。
如果没有主的恩典，哪有我们盼望的今天？这是上主安排的一天，我们应欢欣鼓舞；这是上主选定的一天，我们应高唱欢呼。感谢全能仁慈的天主，因为是他的爱，让我们成长，陪伴我们走过那阴森的幽谷，从千万人中恩召了我们，选拔了我们，祝圣了我们。 同样也感谢天上的慈母玛利亚，因为在这十多年的修道途中，我们曾经历着多少圣母的呵护与深情。感谢教区、修会这么多年来对我们的关爱和栽培，感谢培育团的诸位神父，特别是直接监护我们的导师们。感谢你们这么些年来对我们的培育和教诲，不断的把我们引向天主，使我们明白奉献生活的真谛。 兼顾我们修道的信心，感谢各位亲爱的同窗弟兄，是你们的接纳和陪伴，我们才越过修道途中的困惑与失望，是你们的爱心和服务，我们的圣召之路才走得坚定与顺遂。感谢我们的朋友、亲友、恩人，特别是我们的父母，虽然他们今天不能亲自来参加我们的定夺典礼，可是他们的精神一直与我们同在，特别是今天。 对我们来说具有重大人生意义的时刻，感谢他们多年来一直在关心着我们、支持着我们，并在精神和物质上慷慨地帮助着我们。正是他们默默无私的奉献和无私的付出，我们才能够更有信心地回应主的召唤，顺利地踏上修道的征途。天主一定会报答他们的。尤其感谢你们不畏酷暑。 远道而来参加我们进铎典礼的马德里华人堂区的教友们，尽管我们的父母不能参加，可是由于你们的陪伴，我们感受到了家庭的温暖。我们向你们致以最衷心的感谢。最后引用圣奥斯定忏悔录的一句至理名言来结束我们的致谢词：天主，我们受造是为了你。 我们的心如果得不到你，就不会安宁。希望你们以后多为我们祈祷，使我们生活圣洁，行为正直，虔诚事主，终身不渝，一生建立以耶稣基督为中心的灵修观，并使我们为福音、为教会、鞠躬尽瘁，死而后已。再次谢谢大家。 Quiero resaltar, como se decía también en la celebración, que es un día de fiesta, un día histórico, muy especial, no solo para esta comunidad de Monteagudo. Me decía nuestro querido enfermero de tantos años de esta comunidad que él ha visto ordenaciones en Tarazona, pero en Monteagudo no había visto ninguna hace muchos años. En España también hace varios años, por lo menos cinco, que no hemos participado en ordenaciones que últimamente son en México o en Brasil o en Costa Rica. Pero creo que no es solo una fiesta para Monteagudo, ni para España, ni solo para la provincia, ni solo para la orden aquí, ni solo para la familia de Guillermo y de Francisco, ni solo para la capellanía china, ni solo para la misión. Me parece que es verdad lo que hemos dicho otras veces, que no solo tenemos un pasado glorioso que recordar, sino un futuro que inventar, que descubrir, que construir. Y creo que la ordenación hoy de Francisco y de Guillermo, los dos primeros sacerdotes agustinos recoletos que han hecho todo el proceso, 10 años en España, postulantado, el noviciado en Monteagudo, la filosofía, todos los años de la formación y de la teología, creo que es esa semilla que empieza a dar fruto. Creo que es esa culminación de la esperanza contenida durante tantos años que no solo alegra nuestros corazones, sino que alegra mucho más. Estoy viendo cómo, por algún agujerillo, estarán viéndonos con aquellos ojos vivarachos el padre Luis Aguirre,
el padre Francisco Sanz, el padre Mariano Gazpio, nuestros obispos, monseñor Javier Ochoa, con tanto cariño, monseñor Arturo Quintanilla. Toda la celebración recordaba con cariño al padre Pedro Co, a Pedro Tun, que tantos años dejaron su vida por la misión, a nuestros queridos obispos, monseñor Nicolás Xi, José Guam, a tantos frailes, José Li, Martín Fem, Lucas Guam, a los que he tenido la suerte, el privilegio de poder conocer, de ver el amor, el cariño a la orden, de ver cómo se sentían profundamente agustinos recoletos, profundamente católicos, unidos a la Iglesia. Por eso creo que es una fiesta de toda la Iglesia, de la Iglesia católica que peregrina en España y que peregrina en China, que triunfa también y contempla ya con muchos de nuestros hermanos la victoria y la resurrección. Ojalá, hermanos, que esta fiesta continúe, que lo que hoy celebramos sea solo un paso adelante, el inicio, y que vengan después otros que permitan soñar con una Iglesia en libertad, con una Iglesia que se construye, con una Iglesia que crece y con un futuro esplendoroso para la Orden de Agustinos Recoletos en China. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos bendiga a todos. Todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios.